Cuando tú escuchas las palabras, debe haber algo más. When you hear the words, there's gotta be more. ¿Qué es lo que viene a tu mente? What comes to your mind? En una ocasión, mi esposa y yo, on one occasion, my wife and I, manejamos con mucha emoción. We drove to a city. Manejamos a una ciudad que teníamos muchas ganas de conocer. We really wanted to know this city. Sabíamos de esta ciudad. We've heard about this city porque tiene un equipo de fútbol americano maravilloso. Because they have a really good football team. Muy conocido. Very well known. Manejamos por más de 4 horas. We drove about 4 hours or more than that para llegar a esta gran ciudad because we wanted to get to that big city. El mapa nos indicaba, the map told us, que íbamos a llegar en 5 minutos. That we were going to get there in 5 minutes. Pues mi esposa y yo estábamos platicando, my wife and I were talking. Pasaron los 5 minutos, 5 minutes passed. Y después nos dimos cuenta de que nos pasamos esa gran ciudad. That we realized that we had passed that city. Pero ¿cómo pudimos habernos distraído de tal forma que no vimos cuando pasamos esa ciudad? But how did we get distracted to a point that we didn't see that big city? Estábamos confundidos, we were confused. Nos dimos cuenta, then we realized, de que esa famosa ciudad, that big famous city, solo tiene un masivo estadio de fútbol americano. It only has one big football stadium, y nada más, nothing else. Literalmente, no tenía edificios, it didn't have any buildings, no tenía un downtown como Chicago, it didn't have a downtown like Chicago does. Tampoco tenía muchos lugares para ir a comer. It didn't have a lot of places to go eat. Y nosotros pensábamos, and we were thinking, debe haber algo más. There's got to be something else here. De la misma manera, in the same way, vivimos la vida tratando de encontrar sentido en las cosas que el mundo nos ofrece. We try to find sense and meaning in the things that the world offers to us. Nos emociona experimentar lo que puede darnos satisfacción. We get excited when we can try things that bring us satisfaction. Pero después de probarlo todo, but after we try everything in the world, pensamos, we think, debe haber algo más. There's going to be something more. He tenido el privilegio de entrevistar a varias personas que tienen fama, dinero, posesiones. I've had the privilege to interview a lot of people that have fame, money, wealth, lujos. Pero estas personas me han confesado, but they have told me que en medio de la fama y del dinero, that in the midst of fame and money, ellos se han preguntado, they have asked themselves, tiene que haber algo más, there's got to be something else, something more. En la Biblia encontramos a personajes. In the Bible we find characters que en su búsqueda, that in their quest, buscaron, they seeked, and they found, y encontraron lo que todos estamos buscando, what we are all looking for in this life, en esta vida. Cuando Dios te creó, cuando Dios creó al ser humano, when God created human beings, Dios puso en nuestro corazón un vacío. God left a void in our hearts. Nuestro corazón. Y ese vacío lo tratamos de llenar todo el tiempo. And we're trying to fill that void with everything, con todo lo que nosotros podamos. Pero estos dos personajes, but these two characters that I'm going to tell you about, que te voy a presentar el día de hoy en la Biblia, encontraron sentido para su vida y llenaron ese vacío de su corazón. They found meaning and purpose for their lives and they filled the void in their hearts. El primero es el apóstol Pablo. The first one is the Apostle Paul. Y el segundo es el rey Ezequías. And the second one is the king Hezekiah. Primero, veamos un pasaje en la Biblia que nos dejó el apóstol Pablo. So let's look at a passage in the Bible that the Apostle Paul gave us. Estoy seguro que te va a ayudar a encontrarle sentido a tu vida en este nuevo año. I know that this passage is going to help you find meaning for your life in this new year. Pero antes de compartirte este pasaje, but before I share this passage, quiero pedirte que por favor, I want to ask you, please, este año 2017, on this year, 2017, quiero que tú te comprometas a hacer algo. I want you to commit to doing something. A que no vengas solo. Don't come alone.
Trae tu Biblia contigo. Bring your Bible with you. Ven con tu Biblia a la iglesia. Come with your Bible to church. Sí, yo sé que tienes tu teléfono. I know you have your phone. Perfecto, that's perfect. Puedes usarlo durante un estudio en la semana. You can use it during study and throughout the week. O en el break de lunch en la escuela o en el trabajo. Or during your break at work or in the school. O cuando compartas el evangelio con alguien. Or when you share the gospel with someone, you can use your phone. Puedes usar tu teléfono. Excelente. Pero este año, but this new year, quiero que todos nos comprometamos. I want to challenge you to bring your Bible to church. Quiero retarte a que traigas tu Biblia a la iglesia. Si no tienes una, maybe you don't have one, quiero también regalarte una. We want to give you a Bible. José, Alejandro, pueden ver si ahí tenemos Biblias, por favor. Tenemos Biblias en inglés, en español. We have Bibles in English, in Spanish. Te la queremos regalar. We want to give it to you. Llévatela a casa. Take it home. Márcala, por favor. You can mark your Bible. Y puedes estudiar en tu casa y traerla los domingos. You can study at home and bring it on to church. Si tú necesitas una, levanta tu mano, raise your hand. Queremos regalar Biblias hoy. We want to give away Bibles. Who wants a Bible? ¿Quién quiere una Biblia? Regalemos Biblias. Inglés y español, English and Spanish, todos, levanta su mano, raise your hand, sin pena, aquí nadie muerde, ok? Don't be afraid, we want to give Bibles away today. Queremos regalar todas las Biblias que tenemos el día de hoy. No me quiero quedar con Biblias, I don't want to be left with any Bibles, ok? ¿Alguien más necesita Biblia? Anybody else needs a Bible? Ok, raise your hand. Ahí tenés una, aquí tenemos otra, dos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ok? Manténganse con la Biblia, con la mano en alto. Just keep your hand up. Don't worry, no te preocupes. Vamos a darte tu Biblia. We're going to give you your Bible, ¿ok? Denle un aplauso a nuestro equipo que siempre nos ayuda. Thank you. Sí. Gracias por siempre ayudarnos. ¿Ok? Levanta tu mano, just raise your hand. Abre tu Biblia en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento. Open your Bible in the book of Ephesians in the New Testament. Efesios 5, versículos 15 a 17. Ephesians 5, verses 15 through 17, dice esto, it says this. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechando al máximo. ¿Qué dice aprovechando al qué? Máximo. Dilo más fuerte. Máximo. Cada momento oportuno. Porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Let's read it in English. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Hoy quiero enfocarme en este gran consejo. So today I want to pay attention to this big advice from the Apostle Paul, que nos deja el Apostle Pablo en este pasaje, in this passage. Entrelazado en el pasaje, intermingled in the words of this passage, entrelazado en las palabras de estos versos, el apóstol Pablo nos quiere decir algo. The apostle Paul is trying to tell us something. Nos dice que hay algo más para esta vida. He's telling us that there's something more to this life. En las próximas semanas queremos ayudarte a responder una pregunta que todos nos hacemos. In the next few weeks, we want to answer a question that we all ask ourselves. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? What am I here on earth for? Para levantarme en la mañana, ir a trabajar, regresar a casa, cumplir con mis responsabilidades a casa, después irme a dormir y al día siguiente levantarme y hacer todo lo mismo otra vez. Am I just here to get up in the morning, go to work, come back home, fulfill all my responsibilities at home, then go to sleep and then on the next day wake up and do the same thing all over again? Y conmigo, say with me, debe haber algo más. There's got to be more. Ay, no los escuché. There's got to be more. Exactly. There's got to be more. Y lo primero que el apóstol Pablo quiere que entendamos aquí, the first thing that the apostle Paul wants us to understand, to grasp here, es que nuestro tiempo en la vida es limitado. Our time on this earth is limited. ¿Lo sabías? Y no lo saben, ¿no? Did you know that? Yes, I knew that. Yo lo sabía. Claro que lo sé. Of course I know that. Entonces, si lo sabemos, if we know this, ¿por qué seguimos actuando como si viviéramos aquí para siempre? Why do we keep living as if we're going to live here forever, for eternity?
Por favor, recuerda a la persona que tienes a tu lado. Say to the person next to you and remind them. Recuérdale. La vida es corta. Life's short. Life is short. Say to the person next to you. La vida es corta. Si tu tiempo es limitado, if your time is limited, tu tiempo es muy valioso. Your time is very valuable. Hay un dicho muy repetido que estoy seguro conoces. There's a saying that I'm sure you've heard. Dice, time is money. Tiempo es dinero. Pero hoy quiero que sepas que el tiempo es más valioso que el oro. I want you to know that time is more valuable than gold. Si tu tiempo en esta vida es limitado, if your time on this earth is limited, entonces debes ser cuidadoso de cómo vives tu vida. You have to be careful how you live your life. El salmista David, the psalmist David, wrote in Psalm 39:4, escribió en el Salmo 39:4, dice, hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. In English, show me, O Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting is my life. Y después el Salmo 90:10, Psalm 90:10, que se le atribuye a Moisés. Some say it was Moses who wrote this. Algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80. Si las fuerzas nos acompañan, tantos años de vida pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Let me read it to you in English. The length of our days is 70 years or 80. We have the strength. They quickly pass and we fly away. Para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? How many young people do we have here? Jóvenes, dice. Jóvenes. Young people. Para los jóvenes, llegar a los 70 o 80 años suena como que, ¿qué? Como que, falta mucho tiempo. For them, like getting to 70 or 80. That's still a long time. There's a long way ahead. Pero jóvenes, escúchenme. But young people, please listen to me. Pregúntenle a cualquier adulto. Just ask any adult. Si es que es mucho tiempo. Ask them if it's a long time. This is what they're going to tell you. Esto es lo que van a decir. Es como un abrir y cerrar de ojos. It's as if I open, and I open my eyes. Mi vida se pasó de repente. My life was just like, so fast. Me casé, tuve hijos, I had children. Ahora ya están grandes, they're all grown up. Y ya estoy acercándome a ser anciano. And I'm just quickly getting to be an old person. Les quiero enseñar un video. I want to show you a video que muestra la vida de 1 a 100 años en unos minutos. This video shows you life from 1 to 100 in just a few minutes. Pongan atención, pues vean. Efes. Shana. Total. Salus. Arba. Hamesh. Shesh. Sheva. Shmone. Tesha. Eser. Chadesu. Shdemeser. Shlosh esre. Arba esre. Hamesh esre. Shesh esre. Shva esre. Shmone esre. Piasre. Esrim. Esrim ve'echad. Esrim ve'shtayim. Esrim ve'shalosh. 62 63 64 65 67
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Forget that life is short. Di conmigo, la vida es corta. Life is short. Además, la Biblia nos enseña que no debemos afanarnos por el día de mañana. And the Bible teaches us to not worry about tomorrow. Porque tal vez el día de mañana nunca llegue. Because maybe tomorrow will never get here. Más bien, nuestro enfoque primordial debe ser hoy. Our main focus has to be today. No digas, mañana voy a vivir para el Señor. Mañana le voy a entregar mi vida a Él. Mañana voy a tener más tiempo para servir. Do not say, tomorrow I'm going to live for the Lord. Tomorrow I'm going to give Him my life. Tomorrow I'm going to have time to serve. Porque tal vez el mañana nunca llegue. Because maybe tomorrow never comes. Otro consejo del apóstol Pablo, another advice from the apostle Paul para nosotros es, no vivan como necios. Don't live foolishly. No vivan como necios, don't live foolishly. Efesios 5:15, Ephesians 5:15 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios. In English, be very careful then how you live, not as unwise. ¿Quién es una persona necia? Who is a fool? Te doy un ejemplo, let me give you an example. ¿Cuántos de nosotros, how many of us, conocemos a gente que tiene un problema de adicción, ya sea alcohol o tabaco? How many of us know someone who has an addiction problem like alcohol or tobacco? Y que te dice, and tells you, yo no tengo un problema de adicción. I don't have an addiction problem. Yo dejo el alcohol o el tabaco cuando yo, ¿qué? Quiera. I can leave alcohol and stop drinking alcohol or stop smoking whenever I choose to. Ese es un claro ejemplo de un necio. That's a clear example of a fool. Un necio es una persona que no puede reconocer su falta. A fool is a person that doesn't recognize his mistake, his fault. Y siempre piensa que está bien. And he thinks that he's okay. Otra forma de explicarlo, another way to explain it, es como el apóstol como el libro de Santiago nos lo dice. Like the book of James tells us. En el capítulo 1, en chapter 1, dice, el hombre necio es aquel que sabiendo hacer lo bueno, ¿no qué? No lo hace. A fool is the person that knowing the problem, knowing what is good, and he does not do it. El problema del necio no es que no sepa. The problem of the fool is not that they are ignorant, that they don't know it. El problema es que no lo hace. It's because the problem is that they don't do it. Ese es un grave error. That's a big mistake. Sigamos leyendo en Efesios 5:15. Let's continue to read in Ephesians chapter 5, verse 15. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. La siguiente. Sino como sabios. ¿Cómo? Como sabios. Y la siguiente pantalla dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Let me read it to you in English. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Next. Making the most of every opportunity.
De acuerdo al consejo de Pablo, according to the, Paul's advice, nosotros podemos asegurarnos de no vivir como necios. We can make sure that we are not living as fools. Si ponemos cuidado, if we're careful, si ponemos cuidado en cómo estamos viviendo hoy, if we're careful on how we're living today. En otras palabras, in other words, cuidando nuestro comportamiento, taking care of our behaviors. Eso es vivir como sabios. That's what it means to live as wise. La recomendación de Pablo es que vivamos como sabios. So Paul's advice is to live as wise. ¿Y eso qué significa? So what does that mean? Alguna vez escuché, I once heard, que para caminar en sabiduría, debes saber qué es lo que Dios quiere que hagas. Debes saber cuáles son los peligros que debes evitar y debes saber cómo llegar allí a donde Dios te está llamando. So I once heard that to walk wisely, you must know what God wants you to be. You must know the dangers you must avoid and how to get there. En otras palabras, in other words, Pablo quiere que sepamos que para ser sabios es necesario llegar a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. In order for us to be wise, we need to understand God's will for our lives. Versículo 17 de Efesios, Ephesians 5:17. Dice, por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. In English, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Sabio, una persona sabia, a wise person, sabe cuál es la voluntad de Dios. Understands God's will. Y lo hace. And does it. Pregunta para ti, question that I ask you. ¿Entiendes cuál es la voluntad del Señor para ti en este nuevo año? Do you know what God's will for you is in this new year? ¿Entiendes cuál es la voluntad de Dios para ti en este nuevo año? Do you understand what God's will for you in this new year is? Otra pregunta igualmente importante, another important question. ¿Cómo descubres? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? How do you discover? How do you discover God's will for you? Sé que muchos de ustedes están preguntando eso. Many of you are asking yourselves that question. That's a very legitimate question. Es una muy buena pregunta. La respuesta a esta pregunta la encontramos cuando descubrimos la razón, el propósito y el motivo por el cual fuimos creados. The answer to this question we find it when we discover the reason, the motive, the purpose we've been created for. Cuando tú logras descubrir la razón por la que Dios te creó y cuál es tu llamado, descubres la perfecta voluntad de Dios para ti. When you discover the reason why God created you and your calling, you discover God's will for you. En otras palabras, in other words, cuando tú dices, when you say, estoy cansado, I am tired, estoy cansado de vivir sin propósito, I'm tired of living this life without any purpose, siempre la rutina, always a routine. Y dices, and you say, debe haber algo más. And you say, there's got to be something else. There's got to be more to this life. En ese momento importante, that important moment in your life, en tu vida, cuando tú decides, when you decide, vas a comenzar a caminar espiritual. That you're going to start walking a spiritual walk to God. Un caminar espiritual hacia Dios. Dios comienza a revelarse a tu vida. God starts revealing himself to you. Dice su palabra, his word says, búscame y me dejaré encontrar por ti. Seek me, his word says, and you will find me. Jesús dijo en Marcos 8:36, Jesus said in Mark 8:36, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero si pierdes tu propia alma? Let me read it in English. And what do you benefit if you gain the whole world, but lose your own soul? Espero que hoy estés en ese punto en tu vida. I really pray that you're at that point in your life when you say, cuando tú dices, there's got to be something more. Debe haber
algo más. El mundo solo te ofrece una mentira. En el mundo nunca vas a encontrar lo que realmente necesitas. You're never going to find true life in the world. The world offers you a lie. La verdadera felicidad se encuentra en alguien que estaba más allá de este mundo. True happiness is found in someone who is beyond this world. La verdadera vida, true life, tiene sentido, has meaning. Encuentra propósito, finds purpose. En Jesús, en Jesus, el Hijo de Dios, the Son of God. Juan 10:10 dice, John 10:10 says, el propósito del ladrón, en otras palabras, el que gobierna el mundo, es robar, matar y destruir. Pero Jesús dice, mi propósito, Jesús entendía cuál era su propósito, mi propósito es darles una vida plena y abundante. John 10:10 says that the thief's purpose, and he talks about the thief, he's talking about the world, that he could governs the world, is to steal and kill and destroy. My purpose, Jesus says, is to give them a rich and satisfying life. Por eso no puedes faltar las próximas semanas. You can't miss church in the next few weeks. En los próximos mensajes, in the next few weeks, voy a responder a las siguientes preguntas. I'm going to answer the following questions. ¿Quién fui creado a ser? Who am I created to be? El primer aspecto tiene que ver con nuestra identidad. That has to deal with our identity. La siguiente pregunta va a ser, ¿qué fui creado a hacer? What am I made to do? Who am I made to do? Y este segundo aspecto tiene que ver con tu llamado. It has to do with your calling, with your purpose, con tu propósito. La siguiente pregunta es, ¿a dónde fui creado a ir? Where do I fit in? Y este último tiene que ver con el lugar en donde Dios te está llamando a desempeñar. And that has to do with a place where God wants to send you. Y en este primer mensaje, this first message of the series, de esta serie, quiero que sepas, I want you to know this, quiero que sepas esto, que Dios nos creó, nos diseñó a cada uno de nosotros, that God created each and every one of us, con una huella única, with your own blueprint. Ve tus manos, look at your hands, levanta tu mano, ¿cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Ok? Ve tu mano, look at your hands, tienes huellas digitales, you have fingerprints, right? Esas son únicas. They're unique. Eso te debe decir. That should tell you that God created you as a unique person. Dios te creó como una persona única. Y si Él te creó, if He created you, Él te creó para cumplir un plan en su, una parte de su plan perfecto. And He created you for you to be part of His perfect plan. Si quieres una vida exitosa, con propósito y llena de la presencia de Dios, if you want a successful life with purpose and filled with God's presence, es necesario que conozcas la voluntad de Dios para tu vida. You should know God's will for your life. Y cuando lo conozcas, and when you know it, when you hear God speaking to you, la obedezcas, le obedezcas, you obey Him. No hagas nada más que su voluntad. Don't do anything else but His will. Dile a la persona que tienes a tu lado, no hagas nada más que su voluntad. Don't do anything else but His will. No te preocupes, and don't worry. Si tú no sabes, if you don't know, en las próximas semanas vamos a ayudarte a descubrir ese plan de Dios para ti. In the next few weeks, we're going to help you discover and find that plan that God has for you. Pero quiero que sepas algo, I want you to know something. Sí hay algo más. There is something else. There is more. Hay más. Pregunta para ti, question for you. ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? What are you going to do with the rest of your life? ¿Quieres hacer algo que tiene sentido o quieres seguir haciendo lo mismo? You want to do something with me or you want to keep doing the same thing? Si hay algo que nos deja este primer mensaje, if there's something that this first message teaches us, es que la vida es corta. Is that life is short. No podemos perder tiempo. We can't lose time. Debemos vivir como sabios. We must live like wise. La sabiduría, de acuerdo a la palabra de Dios, according to God's word, wisdom is, what is wisdom? ¿Qué es sabiduría? Temor de Dios. God's, the fear of the Lord. ¿Verdad? Y eso consiste en buscarle. By that we mean to seek Him. Darle reverencia, revere Him. Reconocer su amor. Recognize His love, His
kindness, su bondad y su misericordia, and his mercy, viviendo cada minuto, living every minute, to worship him, para agradarle a él. Quiero terminar compartiéndote la historia del rey Ezequiel. So I want to finish sharing with you the story of King Ezekiel, Hezekiah. Este fue Ezequías, perdón, el rey Ezequías. Ezequiel fue un profeta. Ezequías, el rey Ezequías. Este fue un rey diferente. He was a different king. Porque lo único que hizo en la vida, the only thing that he did in his life was pleasing the Lord. Él lo único que hizo fue agradar al Señor. Lee conmigo, Segunda de Reyes 18, 2 al 7. 2 Kings 18, 2 to 7. Dice, tenía 25 años cuando subió al trono. ¿Alguien aquí tiene 25 años? Who's 25 years old? Here. ¿Ok? Como este chico. A esa edad. At that age. ¿Ok? Cuando subió al trono. Y reinó en Jerusalén 29 años. Ezequías hizo, ahí lo tengo subrayado, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. ¿Ok? Ezequías confiaba en el Señor. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él. Y Ezequías, también lo marqué, dice, tuvo éxito. ¿En qué? En todo lo que hizo. Let's read it in English. So Hezekiah was 25 years old when he became king. And he reigned in Jerusalem 29 years. He did what was pleasing in the Lord's sight. Hezekiah trusted in the Lord. There was never another king like him in the land of Judah. Either before or after his time, he remained faithful to the Lord in everything, and he carefully obeyed all the commands the Lord had given Moses. So the Lord was with him, and Hezekiah was successful in everything he did. Y ahora, quiero que vean lo bueno y lo maravilloso que Dios fue con Ezequías. Con Ezequiel. Ezequías, perdón, por el hecho de que él había vivido una vida recta. So I want you to see how God was good to him. Isaías 38, verso 1 al 5. Isaiah 38, verses 1 through 5. Esto fue lo que sucedió después. This is what happened later. Ezequías se enfermó gravemente. Y el profeta Isaías le dio al rey el siguiente mensaje. Pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió a su rostro hacia la pared y oró al Señor, diciendo, acuérdate, oh Señor, que siempre, digo conmigo, siempre, siempre te he sido fiel. Y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más. Let me read it to you in English. Isaiah 38, verses 1 through 5. Later, Hezekiah got sick. He was about to die. The prophet Isaiah said, prepare your affairs and your family. This is it. You're going to die. You're not going to get well. Hezekiah turned away from Isaiah and facing the wall, prayed to God. God, please, I beg you, remember how I lived my life. I lived faithfully in your presence. Lived out of a heart that was totally yours. You've seen how I lived. The good that I have done. Then God said, I've heard your prayer. I've seen your tears. Here's what I will do. I'll add 15 years to your life. Hermanos, si caminamos en sabiduría, if we walk in wisdom, conforme a la voluntad de Dios, according to God's will, Él concederá los más grandes anhelos de nuestro corazón. He will grant us our greatest desires. Y en las próximas semanas, in the next few weeks, te voy a ayudar a descubrir, I'm going to help you discover cuál es la voluntad de Dios para tu vida. What is God's will for your life? No puedes faltar. You have to be. Dile a la persona que tienes a tu lado, no puedes faltar. You gotta be here. Los mensajes que te voy a compartir son muy importantes. The messages that I'm sharing with you will be very important. Tú sabes, por bien, you know, we're living in difficult times. Sabes que estamos viviendo en momentos difíciles. No podemos perder tiempo. We cannot lose time. No podemos perder tiempo. Debemos buscar el rostro de Dios, hacer su voluntad y vivir por él. We gotta seek for God's presence, his face. Do his will and live for him.